Amigos, saludos, bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a una nueva aventura. Aquí es donde vamos a empezar en el famoso número 8. Gracias por estar aquí nuevamente, un saludo enorme para cada uno de ustedes. Espero que se la estén pasando bien. Vamos a empezar revisando este contenedor que ya nos ha dejado tantísimas cosas. Últimamente ha estado un poco tirado aquí, mucha basura. Pero aquí estamos para ponerle orden. Y ahorita vamos a empezar revisando de este lado, a ver qué han tirado. De que quiere la gente, recicla y pone aquí toda la lo que es desperdicio del restaurante. Y de que quieren, lo botan en un contenedor y otro. Me voy a meter rápidamente porque ahí hay una cajita, no sé, a lo mejor es algo bueno. No sabemos, hay que revisar. Aquí estamos. Lo que yo les digo que son cajas, pero son cajas de pizza. Son, hay muchos desechos de comida, miren. Empaques de sándwiches de los que venden aquí en la tienda. Todas las bolsas es lo mismo. Este es unicel. Esa que está en donde está apoyando. Apoyando mi pie es este de puro plástico. Y lo demás es desechos de comida. Vamos de este lado. Puro cartón. Puro cartón de ese lado. Y aquí hay cajas, ahí. Miren, hay mucho tiradero ahora. Y aquí hay desechos de comida, es una bolsa y hay una de cartón. Ahorita vamos a poner en orden todo. Pero, wow, miren. Amigos, este contenedor está súper lleno. Quiero acercarles un poquito la cámara y quiero que se den cuenta todo lo que hay. Para allá hay botellas y para acá lo mismo, para abajo lo mismo. Aquí hay palomitas. Aquí nos vamos a tardar un poco, ahorita nos vamos a meter a revisar a ver qué es todo lo que sacamos de aquí. Pero vean, vean estas palomitas que encontramos, están selladas, son de chocolate. Abril 21, así que están buenas, amigos. Estas tienen un mes de caducidad. Puede tener más. Esa es cuestión comercial nada más. Los alimentos duran, creo que, más de 3 meses. Y ahorita la voy a poner aquí. Y quiero enseñarles esto. Miren lo que está aquí a la mano. Estas son, son jarabes para hacer bebidas, ya sea en el café o como los clásicos raspados o que les decimos así en México. Llevan hielo, llevan un jarabe para hacer una bebida refrescante. En cada país debe ser diferente. Miren, quiero que vean la caducidad, es octubre 30 del 2022. Está sellado. Y cómo decirle que no a todo esto, amigos. Vamos a meternos con cuidado. Me voy a meter en una, en una esquina de aquí. Voy a quitar algo y vamos a manos a la obra. Aquí estamos, miren. Y por supuesto, quiero que vean, miren, hay aquí unos de caramelo. Hay unos de hazelnut. Este que les dije de chocolate. Hay unos de canela. Se llaman cinnamon roll. Este hay que tener cuidado porque la botella es de vidrio. También miren, ahí dicen que son jarabes. Y aquí hay uno de nuez y caramelo. Es enorme e impresionante la cantidad. Voy a acomodar en cajas. Y ahorita les voy a enseñar todas las cajas que sacamos. Para no alargar mucho el video, porque de aquí que saco una por una, ya más o menos les dije qué sabores tienen las botellas.
Y ahorita vamos a ver cuántas cajas tenemos y vamos a ver qué es lo que hay debajo. Bueno amigos, miren, ya voy sacando todas las botellas de jarabe. Aquí tengo dos cajas completamente llenas de varios sabores. Y lo que se viene, miren, lo que les había enseñado ahorita cuando empezó casi la revisión de este contenedor, de esta caja de sorpresa. Lo que tenemos es inmensa la cantidad de palomitas. Hay de todos sabores, de todos colores y olores. Vamos a sacarlas también. Voy a ver cuántas cajas de palomitas sacamos, miren, porque hay como unas 3, 4 y ahorita les voy a enseñar esto. Miren amigos, como voy sacando las cosas, les voy mostrando para no aburrirlos ni alargar demasiado el video, porque aquí nos podemos tardar una hora hasta dos horas amigos. Pero lo que se viene, miren, son paquetes de barras de cereal. Hay de estas bolitas que son de cacahuate y crema de cacahuate o crema de maní. También son barras. De este lado vienen unas tipo paletitas, más palomitas de otros sabores. Este es granola con chocolate, me parece. Y aquí hay más bolitas de estas de cacahuate. Y abajo hay más cosas, miren. Este es como crema o azúcar para el café. Hay más crema de esta que contiene colágeno y es este endulzante. Y más de las que les acabo de mencionar. Y estas son chocolates que también tienen crema de cacahuate y almendra. Voy a echar todo aquí porque abajo creo que hay otra caja de lo mismo. También vienen algunos chips o botanas que son veganos. Todo lo que quepa, y esta caja va para afuera. Ya casi vamos revisando completamente todo. Aquí va, miren, todo lo que vamos sacando, amigo. Inmensa la cantidad. Impresionante, la verdad. Aquí hay más botellas de jarabes. Pero acá hay otra caja de galletas, chocolates y todo lo que les acabo de mencionar. Esta nada más es una caja de plástico y papel. Va para de aquel lado para que no nos estorbe. Aunque vamos a necesitar ahorita de salir por más cajas porque hay más cosas y no quiero dejar nada, quiero llevarme todo porque todo esto lo podemos vender o regalar, amigos. Hay mucha gente en la calle que yo creo que en un buen de tiempo no ha probado algo dulce, alguna botana, algunas palomitas, y vamos a regalarlas antes de que caduquen. Ahora sí, déjenme echar todas estos jarabes en una caja y ya casi terminamos. Bueno amigos, por fin hemos terminado de revisar el contenedor. Todavía nos falta sacar todo esto y llevarlo al carro. Son como unas 6-7 cajas de cosas. Lo que encontramos aquí es impresionante, la verdad, increíble. Lo único raro que salió es esto, que es como un salero o un pimientero. Yo le digo pimientero, pero no sé la verdad cómo se le llame. Regularmente se venden juntos, uno de sal y uno para pimienta. Y este es para pimienta y tiene la P. Y ahí se puede ver, está sellado. El precio es $12. Está caro porque es de madera y es una edición muy buena. Y aquí hay más de lo mismo. Vienen pretzel, vienen galletas abajo. Oh, viene de todo abajo, amigo. Vienen unas tarjetitas como las que encontramos en el video pasado. Estos son galletas de coco más prese. Estas son como unas bolitas o como unos pequeños pastelitos que tienen chispas de chocolate. Las he probado y están buenísimas.
son como tipo barras de cereal, son muy llenadoras. Yo las utilizo, las utilizamos cuando vamos de caminata o cuando voy a correr, como botana nada más. Chispas de chocolate y más de todo abajo, miren, aquí hay puras botellitas de estas. Estos son antioxidantes líquidos, la caducidad está también buena, abril. Y aquí hay una caja de tés. Y abajo hay de todo, galletas, barras de cereal, pretzel. Y es lo último que voy a sacar de aquí. Les quería enseñar nada más esta caja. Aquí está de este lado, amigos. Y para allá ya revisé todo, ya no hay nada. Cuando llegamos, vieron cómo estaba el contenedor completamente lleno. Ahorita miren todo lo que saqué y empaqué. Es todo esto. Muy satisfactorio encontrar cosas, pero encontrar en esta cantidad es impresionante. La verdad, no dejo de asombrarme. Cada contenedor es una caja de sorpresas. Déjenme subir todo esto, amigos, y nos vamos al siguiente contenedor. Bueno, amigos, ya dejé todo en orden, miren. Dejamos todo limpiecito. Ya nada más me falta alzar unos cuantos papeles que estaban de este lado. Y así es como queda el contenedor, completamente limpio. Unas pequeñas cajas de cartón. Y de este lado todo en orden, amigos. Solo regresé a limpiar y a dejar este como se debe en estos contenedores. Porque si nos servimos de esto, hay que dejar todo en orden. Pues es todo, amigos. Son muchas cosas las que sacamos. Vámonos, continuamos con la búsqueda. Vamos al siguiente. Amigos, vamos a revisar aquí el siguiente contenedor. Hay veces vengo en la mañana, hay veces vengo en la tarde, ustedes lo saben, pero siempre andamos revisando a ver qué es lo que tira la tienda, qué es lo que no le sirve y qué es lo que podemos nosotros reciclar y rescatar de aquí de la basura. Como siempre, vamos dándole una revisada aquí porque hay veces podemos encontrar algunas cosas. He encontrado y hay veces no hay nada, solo un pedacito de madera. Y para acá hay más cartón y más cajas, así que vamos de este lado. Vamos a ver qué han tirado aquí. Creo que solo ha tirado el negocio o el dentista, porque esas son del dentista y estas no me gusta abrirlas porque tienen muchas mascarillas y tienen muchas cosas de las que utilizan ahí los dentistas. Pero de este lado, miren, aquí hay cosas, amigos. Ahí les va más de cerca la cámara. Y para de aquel lado, ahí hay más cosas, miren. Ojalá que puedan ver mejor. Les enseño de esa manera y ahorita voy para adentro a rescatar qué es todo lo que podamos sacar de aquí. Pero vamos a agarrar esto, miren. Con esta cajita aquí para echar todo lo que podamos sacar. Vamos a hacer un lado toda la basura. Bueno, esta bolsa, como les dije, no la abro, esa está abierta. Aquí hay un huevito. Y aquí abajo hay otro. Aquí está, miren. Vean cómo empezamos a rescatar cosas. Todo esto es basura, lo vamos a sacar y ahorita lo ponemos de regreso. Vamos a sacar también esta bolsa. Ahí están puestas. Dos más. El chiste de esto es tener un poco más espacio y poder revisar perfectamente. Esta también la voy a sacar, nada más tiene una caja. Está vacía y puras bolsas. Ahí va para aquel lado. Y esta es de dentista. Todas estas son de desechos de comida. Estas también tienen algunos líquidos. Y aquí empezamos, miren. ¿Esto qué es? Esto es como parte del dentista. Es una dentadura. Y esta puede servir, le puede interesar a alguien.
Vamos a echarla aquí, amigos. Es para, yo creo que los alumnos o los que están empezando, para que conozcan los dientes. Basura, y lo que tengo aquí atrás de mí es basura. Este papel también. Miren, una cajita de huevitos. Ahí adentro hay un pollito. Esos son de plástico blando. Y se forma y deforma de diferentes maneras. Solo hay que aplastarlo. Aquí, un conejito. Bonitas cosas, amigos. Y un arreglo, miren, como un tipo florero, pero de puros conejos. Ya el domingo es Pascua. Una caja vacía. Y aquí, miren, creo que estos son de los que les dan cuerda, pero no les sirve. Vamos a ver la manera, a ver cómo lo echamos a andar, o a ver si encontramos otro para enseñarles. Echaron la bolsa completa, miren, estas charolas están chulas para una fiesta. Bolsita de huevos. Miren, un accesorio de este para ponerlo así, colgar todas las joyas. Esto de aquí son cajas. Para de este lado hay unos botes de Slim. Más huevitos. Y aquí, miren, vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. Bastones llenos de juguetes y de dulces. Se van para adentro, así es como se venden en la tienda. Ahí está su empaque y todo. Aquí hay otro más, ojalá que salga completo todo el set. Todo esto está vacío. Algunos platos, esos están usados. Aquí hay más huevitos, estos los vamos a rellenar para regalarlos a los niños. Servilletas, las que me dicen que se utilizan para hacer manualidades. Hay mucha basura, pero al fin de cuentas rescatamos algunas pequeñas cosas. Miren, amigos, un paquete de dulces y de paletas. Está sellado. Tiene de todo. Ahí va. Estos son globos. Los puros empaques. Y vamos a ver acá, que hay un pedazo de pollo, no sé qué. Es una tapita de un topper, pero el topper no está. Esto era un chocolate, está todo deshecho. Pero miren, vamos a limpiar esto, este es chocolate. Adentro tiene algo, tiene dulces o no sé qué tiene. Rescatado el Minion de la basura. Voy para allá. Y lo demás es basura, amigos. Solo puedo ver unos pocos huevos aquí. Unos collarcitos. Estos platos están usados. Tal vez puedan ver algunas cucharas o tenedores verdes, pero están usados, amigos. Esta es la que ocupamos para limpiar al Minion. Y es todo. Es todo lo que podemos rescatar de aquí. Poquitas cosas, pero muy útiles. Miren, este me lo llevo porque yo lo ocupo. Vámonos, es todo. Ahí está la caja acomodada para irse con nosotros. Nada más quiero regresar toda la basura a su lugar. Esto es basura. Denme un segundo, amigos, voy a poner todo esto de regreso y nos vamos. Listo, todo limpio, en orden. Solo regresé las bolsas y esto es lo que nos llevamos. Vámonos, amigos, buena búsqueda. Hay veces hay bastantes cosas y hay veces hay pocas, pero ustedes saben, el chiste es rescatar todo esto, que si no lo sacamos de aquí va directamente a la basura. Y vámonos, amigos, este fue el último contenedor que revisamos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, regálenme un like, por favor, no se les olvide. Se los agradezco mucho.
ya saben que nos ayuda a mejorar bastante en el canal. Y sin más ni menos, me despido de ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias.